No es algo que nos saque el sueño. Tampoco le tengo miedo al superliderato. Como jugador me ha tocado vivirlo y nos ha ido bien. Entonces, creo que eso pasa por momentos, por esa irregularidad que se da en una paridad de tantos equipos que quieren pelear por un campeonato. Se genera una irregularidad porque cualquiera le gana a cualquiera en cualquier momento. No nos espanta la posición esta de privilegio, ni es que no la queremos tampoco. El equipo tiene que sumar. Y si se termina en el primer lugar, bienvenido sea. Si se termina en el cuarto, bienvenido. Si se termina en el octavo, entramos a la liguilla también. Entonces, no. Lo que más me ocupa o me da el pendiente es que el equipo tenga esa capacidad de resolución a través de lo que se presenta en el juego. Y eso es día a día, semana. Bueno, el Toluca al ganar 2-0 y a Necaxa en la parte final del partido, se coloca el equipo de Cristante en primer lugar general por un punto arriba del Guadalajara, que empató ayer en Morelia. Partido difícil, Necaxa se defendió todo el partido, creó algunas llegadas de gol, vía contragolpe, hay una franja ahí oscura que no se alcanza a ver bien. Talavera, el portero del Toluca, estuvo bien en general, pero el Toluca, sin Triverio, sin algunos jugadores importantes, ¿Puesa? Con Gabriel Auche, con Uribe, con Ríos, con Barrientos. Ay, con Ciña. Con Ciña. ¿Qué hace diferencia? Fue adelante al equipo y ganó 2-0 merecidamente al Necaxa. Bueno, el momento que Cristante decidió, como en otros partidos, ¿eh? Era Ciña 3. Entra Ciña, el tema cambia. Una luz. Cada pelota que toca Ciña, bueno, como si estuviera en su mejor nivel, ¿eh? Ahora a lo mejor que le Ciña no alcanza está para para jugar 90. 25 minutos. Claro, autogol pero primero. Este es el pase de Ciña. Un autogol terrible. Y el segundo es un gol muy bueno de Trejo. Totalmente deja parado a Barovero. Y con eso, Toluca tenía 2-0. Minuto 88 el segundo gol. El Necaxa estuvo cerca de empatar. Pero empezar a reconocerle al Toluca, que es líder, con lo de Triverio, el problema, con lo de Zambuesa, con la presión. Y lo de Cristante. Lo de Cristante también hay que aplaudirlo. A Cristante. Toluca es líder. Cristante echó bien las cosas. Mira, lo primero, haber regresado a Ciña, a Toluca. No, sabe perfecto la calidad que yo pondría en eso. ¿La Silva también lo regresó Cristante o no? No, ya había regresado. Sí, dice que y él ya está. Sí, pero José Ramón, ¿lo ves jugar? Bueno, sí. Con todo respeto para los demás, entra así. Yo no sé si los agarra cansados o qué pasa. Le da un sentido a cada pelota que toca. Que de verdad es, bueno, para mí es un deleite ver jugar a Ciña. ¿Y sabes qué, Rafa? Profesional al 100%. Pero sin claro, duda, ¿eh? Para jugar nada en mérito, mérito grande y bastante. No, gran mérito, pero además es el centenario del Toluca, ¿no? Sí, señor. El estadio remodelado. Cristante, gente de casa. Precioso, ¿no? Precioso. Gente de casa, Cristante. De y hace algo muy inteligente. Muy bonito. Llama a Ciña, porque Ciña va a sumar. Y Ciña, si juega 5 minutos, 10. O lo que lo ponga Cristante, va a cooperar, va a aportar dentro y fuera de la cancha. Entonces te suma también al proyecto. Es superlíder, es un gran mérito. Lo de Cristante yo lo destaco. Se ve que hay una línea que muchos equipos tendrían que seguir, ¿no? Del dueño, el presidente, el director deportivo, el entrenador y todos sumando junto con los futbolistas. A pesar de todo el tema de Triverio y de Zambuesa, han salido adelante, José Ramón, lo están haciendo muy bien y lo tienes que poner como un candidato al título. Que ya lo habían manejado con Cardoso. Con excepción de Rafa Puente, todos creímos en el Toluca. Sí. Yo daba empate. Yo le doy mucho mérito a Cristante porque este equipo se estaba cayendo y según muchos dijeron que ya no subía más. En sus momentos. Y con los goles, pero que es normal. Es normal, por eso. Porque es normal, es parte de un torneo. No habré estado yo en ese golpe. No me acuerdo. No me acuerdo. Tú no dijiste. No, si hubiera estado, te lo digo. Como eso de Zambuesa. No, es que me vi como de Zambuesa. Pero, por ejemplo, José Ramón, pero qué bueno también, dentro de estos lineamientos que coincido con Paco, que son fundamentales en cualquier equipo, que de repente también los directivos tengan la sensibilidad y entiendan que muchas veces esos caprichos no te van a llevar a nada. Y a veces es bueno aceptar cosas que son, inadmisibles en cuanto a justificaciones como el de Zambuesa. Porque hubo un momento que el mismo Cristante fue uno de los que dijo, no, nos están haciendo... lo siguen por su pasado. Lo están persiguiendo por su pasado, ya cambió de escudo. Zambuesa se va, me voy yo. Dijo, ya cambiaron de... Zambuesa ya cambió de escudo, queriendo hasta relacionar algo con el América, algo que no tiene nada que ver. Y nosotros tuvimos la fortuna de entrevistar a Triverio acá en el programa de radio, de las pocas
declaraciones que dio, y él reconoció que justo esta semana, porque fue justo después de esta semana lo de Sambuesa, que ellos sí se dejaron influenciar por todo ese entorno de rabia, de odio que se estaba generando en el seno de Toluca por el tema de Sambuesa. Entonces, por lo que estoy viendo ahorita, creo que recapacitaron, como dice Paco, gente desde la cabeza, don Valentín Díez, sus directores que están al frente del equipo, todos entendieron que este Toluca tenía fútbol para más. Y con base a ese fútbol, ahí están demostrando que haciendo bien las cosas pueden. Obviamente son jugadores difíciles. Porque esto hay que agregarle, Luis, que lo de Triverio fue una injusticia. Todavía le tienes que agregar que lo de Triverio es una injusticia. Es un hombre que no se mete mucho en el fútbol, sabe de fútbol, no se mete en el fútbol, pero deja trabajar a la gente que tiene. Y esta es la respuesta. Recapacitaron, esta es la respuesta. Qué bueno por Toluca, José Ramón. Santos, Querétaro. Anda bien, José Ramón, Santos. Santos saca un resultado muy importante para ellos. Esta es la jugada del gol. No, es una parecida, José Ramón. Parecida. Donde me parecida. Parece que Volpi se equivoca, ya sí, lo dirá. Y la defensa también, Ángel. Si quieren salir al fuera de lugar, pero con la pelota controlada. Define que no bien el jugador de Santos porque tiene la tranquilidad de sacar el portero, no ahí, cualquiera. Querétaro juega bien. Mira, ahí es. Pase, es un gran pase de Osvaldo. Mide mal la pelota. Y Martínez se equivoca porque quiere salir a chicar en lugar de hacer la cobertura. Pero no quito el mérito a Giannini, que con calma. Mira, no se precipita. No, es un gran gol. Saca el portero, mira. Con y la Volpe. Y tiene la tranquilidad de definir, ¿eh? Volpe sale demasiado disparado. Volpe es un extraordinario portero. Extraordinario. Pero aquí salió de excursión, como dicen. Correcto. Se equivocó. Y el Querétaro, Querétaro tuvo dos o tres oportunidades. Entra después Rentería. Es un equipo más ofensivo. Tuvo oportunidad de empatar, pero bueno. Ahí está la tabla de posiciones. Toluca 22, Chivas 21. Monterrey 19, Tijuana 18, Pachuca 18, Pumas tuvo una gran victoria en Chiapas 3-0, América 17, empatado con Pumas, diferencia de goles para Pumas, y Santos 16. Los demás están fuera, Morelia, Querétaro, Atlas, Chiapas, Tigres tiene 12 puntos, Veracruz 12, Cruz Azul 10, Puebla 10, Necaxa 10, León 9. En Cruz Azul andan buscando a alguien. Tenemos que llamarle por teléfono urgentemente. A Hurtado, lo busca, lo necesita, lo requieren. Y el fisco también. Ahora, José Ramón, Tigres, Cruz Azul. Qué decepción, qué vergüenza. ¿Y León? Más. León ya ganó. Estoy de acuerdo, Paco. No, campo de Tigres sí ganó. A ver, Rafa, Tigres viene de ser campeón. Cruz Azul tiene 5 liguillas sin calificar. Pero yo digo de esta temporada. No, por eso, pero Cruz Azul y León, por encima de Tigres, ¿no creen? Tigres es el campeón. Oh, anda mal todos, Tigres, León. No, pero no se puede medir igual a Tigres que a Cruz Azul y a León. Bueno, pues León le acaba de ganar. Tigres tiene mejor equipo. Tiene mejor equipo, Tigres. Bueno, Felipe Ramón Rizzo nos va a platicar si hubo buen arbitraje, mal arbitraje, penaltis no marcados, empujones no marcados, faltas, gritos. De todo. Hoy nadie empujó a ningún árbitro. Qué bueno. Eso es bueno para el arbitraje. Se cayó Peñalosa. Sí. Fíjate que un partido con tres penales y los tres por mano, los vamos a ver. Tenía tiempo, o no sé cuánto tiempo, años, que no veía yo un partido con tres penales sancionados por el árbitro. Primero, vamos a ver lo de Peñalosa. Y a mí se me hace muy exagerado este penal, exagerado. Pero luego vienen estos penales de Peñalba, que es muy claro sobre Herrera, un empujón. Y este caballazo que llega sin buscar la pelota, Jehú Chiapas, y va sobre su adversario. Este es otro penal que no se sanciona, que ya ustedes lo habían comentado. Bien, se barren los dos, pero al final cuando Xará se quiere parar, lo impiden. Mano y con el pie. Roberto. Esto es una mano también. Nada más que Salcido la disfraza bastante bien. Sí, aquí Salcido. Vean la mano hasta cómo le mano esto, ¿eh? Tiene el cuerpo, el brazo pegado al cuerpo. Pero Salcido la dramatiza muy bien. La dramatiza. No, pero no, exagerado. No es de tarjeta roja. Esto afortunadamente no lesionan a esto es de tarjeta roja, ¿eh? Sí. La Chofis. Y únicamente amonestan a Ruiz Díaz. Durísima entrada. Muy mal. Y esto es una exageración porque expulsan a Ortiz de Xolos. Por un simple choque. Obstruir el paso, ¿no? Sí, se me hace una exageración. Esta es una carga por la espalda de este... Caraglio. Una carga y la dejan seguir y cae el gol de Xolos. Sí, o sea, sancionó tres penales, pero tuvo fallas terribles. Roberto Ríos Jácome hizo un gran trabajo en el León Tigres, un partido bastante complicado, sobre todo porque gana el visitante, pero lo hizo bastante bien. Ojalá y a ese muchacho le den
más oportunidades. Esta, esa sí este es mano, para que veas. La de Salcido. Esa es más mano. Pero para mí la de Salcido sí es. Esta sí es mano. Este es más mano. Felipe. Este es mano. Salcido. No. Ahí la mano. Esta es otra mano. Son los tres penales que sancionó a Donay Escobedo. Cuando les dan órdenes a los árbitros, ahora piten todas las manos, piten todas las manos. En verdad que están bien sancionados. Estas manos. Esta están, es mano. Y lo único que aquí se tarda. Es mano también. Y esta, a mí me parece un poco exagerada por la distancia, pero. Es igual a jugador, la de Zamudio en la final, Felipe, que dijiste que era mano. ¿La de Zamudio? Sí, parecida. Fue de frente. Muy parecida a la de la final contra. Ah, no, recuerdo a Zamudio, ya. Zamudio está. Es parecidísima. ¿No fue contra León? No, la pero, no en, la, en la final. Con Tigres. No, con Monterrey en semifinales. Pero no fue así. Monterrey en semifinales. Yo nada más coincido con Ramos Rizzo. Para mí, del Salcedo. Salcido. No es penal. No, de Salcido, sí es penalti. ¿Sí? Gracias, Roberto. No, él abre la mano así y muy listo. No, acá, no, le pega. El árbitro no, se pega aquí. No se equivoca. El árbitro nunca se equivoca. Él voltea y le pega aquí. Bien, Felipe. Le pega aquí. Bien, Felipe. Gracias, señores. El penalti más claro de todos. El que no es penalti. Invito a cenar, señor Roberto. El que hacen a Xará es el penalti más claro de todos. Clarísimo. Vamos a pausa y volvemos. Sague, primo de Toraño. Sague, ya basta. ¿Son primos hermanos?